Madre de cuatro hijos, cabeza de hogar y damnificada el 28 de noviembre en el municipio de Río Sucio, Chocó, exige al alcalde que le reconstruya su vivienda. La historia de la Kika, como popularmente se conoce en Río Sucio, a Marta Yoleida Orejuela Mendoza, una madre humilde de cuatro hijos, todos ellos menores de edad, es un poco diferente a la de decenas de familias que perdieron sus viviendas la noche del 28 de noviembre del 2020 en medio de un voraz incendio que consumió tres cuadras en un sector del barrio Benjamín Hidalgo de la citada población chocuana y donde además lamentablemente una mujer y una niña perdieron la vida. Hasta ese día de noviembre, en este sector que automáticamente fue bautizado con la fecha de la tragedia, vivía Marta en una casita humilde dentro de un predio familiar junto con sus cuatro hijos. Con la salida del sol y en medio del desolador panorama que dejó el incendio, la vivienda de Marta Yoleida Orejuela Mendoza milagrosamente seguía en pie, con afectaciones, claro está, y prácticamente aislada en medio de las cenizas, los escombros, huellas de la más grande tragedia de los últimos tiempos en Río Sucio, Chocó. Aunque agradeció a los cielos por su suerte, debido a la tristeza por los trágicos saldos del incendio, además de no contar con ayuda alguna, la Kika decidió alejarse unos días del municipio porque aunque se acercó a la alcaldía para que la incluyeran en los subsidios de arriendo mientras conseguía cómo adecuar su casa, tal solicitud fue negada por las autoridades. La razón que le dieron fue que ella no era la dueña del predio. O sea, cuando el incendio yo estaba aquí, estaba en mi casa, pero en el momento que pasó el incendio me desbarataron una parte de mi casa atrás y cuando yo me fui, que vine a ver la vida, vine para acá, ya no tenía casa. Pasaron los días y mientras los damnificados continuaban viviendo un verdadero calvario posterior a la tragedia por los incumplimientos, arbitrariedades y engaños de las autoridades, Orejuela Mendoza como pudo preparó viaje y regresó, solo para encontrarse que las mismas autoridades que le negaron una ayuda para ella arrendar una casa donde pasar la noche con sus cuatro hijos, habían decidido demoler la casa donde vivía, la única esperanza con la que había regresado, con la firme intención de acomodarse ahí a como mejor pudiera. Mi casa el alcalde me la mandó a desbaratar, por eso yo ahora en estos momentos le estoy pidiendo que me haga mi casa, porque la casa donde vivía ya no puedo vivir. Yo soy testiga que su casa no se quemó, pero el alcalde lo mandó a desbaratar. En el preciso momento que le estaban desbaratando, yo no me encontraba en el municipio de Río Sucio. Estoy apoyando a la compañera Marta Yoleida, que le desbarataron su casa y ahora anda del timbo al tambo con sus cuatro pelados. Tiene la chiquitica enferma, con los pies enfermos, tanto está metida en el agua, la niña. A pesar de los atropellos que sentía que habían hecho contra ella, la necesidad de buscar una posada para sus hijos le quitó cualquier fuerza para pelear y exigir respuestas de la alcaldía. Así que gracias a un conocido, logró conseguir una pieza que lograba pagar mensualmente lavando ropa o preparando vendajes que los hijos salían a vender. Con eso logró el sustento durante algún tiempo. Por motivos de fuerza mayor, la Kika tuvo que salirse del lugar donde vivía. No está durmiendo en la calle por misericordia de otras de las familias damnificadas. Aquí en una casa me acogieron a mí y a mis hijos y yo no puedo estar aquí, no tengo para dónde ir. La angustia es tanto que Marta, la Kika, había organizado sus pocas pertenencias debajo de una de las casas recientemente reconstruidas por una de las damnificadas que poco a poco, con sus propios esfuerzos, viene organizando. El alcalde Conrad Baloye que la ayude y le haga su casa para que ella deje de estar dando pendón en casa ajena. Está arrimando una persona así a meter debajo de la mía que ya logré hacer, gracias a Dios. Debajo de la casa mía era que ella se iba a meter y una vecina fue que le dijo que se montara ahí a la casa de ella mientras tanto. Le metí la mano, está viviendo aquí en mi casa, ahí en una casa que estamos nosotros también arrendados. Yo lo único que le pido al alcalde de por Dios le colabore para que ella nuevamente tenga su hogar con sus cuatro hijos. La posada temporal que recibe a Marta es un lugar que alberga a varias familias damnificadas, por lo que son precarias las condiciones para que ella pase mucho tiempo junto con sus hijos. A mí también se me quemó dos casas y yo también vivo con varias familias ahí en esa casa, así que estamos pasando una situación muy crítica y demasiado dura porque la situación está muy dura para uno hacer una casa y bueno, el Señor no nos colaboró en nada sobre la vivienda. Independientemente de lo que pueda responder el alcalde de Río Sucio, conocido por sus acciones tardías, el llamado primero es para la personería y bienestar familiar,
para que les garanticen lo básico como alimentación y demás a los niños de Marta Yoleida Orejuela Mendoza. Necesito que él haga el favor y me organice que me haga mi casa, porque yo tengo 4 hijos y mis hijos dependen de mí. Nosotros no tenemos para dónde ir en estos momentos. Estoy aquí en una casa de una amiga y ella fue que me socorrió. Por otro lado, el llamado extendido a esas personas de buen corazón que desean ayudar para socorrer a esta angustiada madre de 4 hijos menores de edad. Si desean contribuir con lo que bien les parezca, una posada, alimentación, ropa, entre otros, pueden comunicarse con ella al 322-607-1088.